Pues ya, ¿cómo ya. estamos, check, señoras check. Y señores? Mi querido Poder Latinos, ¿cómo estás? Ya estamos en otro podcast más de Toma Libre. ¿Cómo estás, Poder? Muy bien, bandita. Bienvenidos a su podcast favorito, Toma Libre. Y pues bueno, ya por fin, el gran esperado episodio 16 de la temporada 2. Y pues bueno, ahora sí la tiene, para que no digas. Hey. Chingada la madre. Pues porque me lo acabas de preguntar antes de empezar, por eso. Hueva. Tampoco piensen que sí lo trae el güey aquí en la mente, no. Pero pues estamos en otro podcast más, señores y señores, dándoles con todo y pues pasándola bien. Repitiéndoles lo mismo, que seguimos grabando en horarios muy, muy dispersos, muy complejos. Y esto nos complica un poquito, ¿no? Y bueno, hablando de todo esto, vamos a entrar en polémica. Con climas complejos, grabaciones complejas. Dices que está lloviendo ya, ¿verdad? En este momento. Leve, porque ya paró. Ah, porque sí, aquí deseamos que llueva, pero nomás nos da puro pinche sol, cara. Puro sol. Fíjate que estoy bien. Bueno, querías tocar un tema tú primero. Ajá. A ver, ¿de qué nos quieres? ¿Qué ibas a decir? Que lo que estabas diciendo, que se iba a soltar la polémica, ¿qué pedo? No. Ah, sí, ¿qué opinas de tu refuerzo de Chivas? Tú que eres futbolista, hablando que estamos... Ay, chunga, yo soy futbolista. ¿Tú te gusta el fútbol? Bueno, considero que... Porque tú te has nombrado y proclamado seguidor del Chivas, ¿no? En algún momento, antes de que la liga se convirtiera, ya habíamos hablado sobre el tema. No sé si en el podcast, pero ya lo había comentado. Ya recordé dónde lo... Sí, en una transmisión, pero no fue en el podcast, ya recordé. En otra época. No, en la transmisión de GamerMex, precisamente. En fin. Lo que pasa es que yo empecé a ir al Chivas, por efecto, hace un putero de años, hace chingo de años, cuando yo era adolescente, por el hecho de que a mí nunca me gustó el América. O sea, no sé por qué, pero así como que no. Y pero... empezaba a notar que el enemigo natural, por así nombrarlo, pues era el Chivas. Y dije, pues no voy a ir al Chivas, chinga su madre, ¿no? Y por eso le empecé a ir al Chivas. Pero no, yo nunca he sido así un güey que bien apasionado y que yo el Chivas, llora, y que la chinga, veo todos sus partidos. Nada. Si acaso uno que otro, cuando hay los clásicos, había más bien los clásicos, bueno, hay todavía, pero antes me aventaba luego los clásicos, precisamente América Chivas, y eso porque luego me ponía a apostar, y eso en el trabajo, y luego me decían, ¿qué pedo, tú que le vas al Chivas, que no sé qué apuestas? No, pues lo que quieras. Pero fíjate que una vez aposté, creo que fue un cartón de chelas, y ganaron mis Chivas, güey, y nos fuimos ahí a la bodeguita, que tú bien la conoces. Ajá. Por el cartón de chelas, güey. Pues qué suerte, qué suerte. Sí, de hecho aposté como dos veces y las dos veces ganaron. ¿Y te la apostarías? Una vez aposté dinero y ya sabes, aposté las chelas. Ahorita no, pinche chicharito, ya no lo he puesto ni... Es que esa iba, lo que iba la pregunta, ¿no? Su gran refuerzo, toda una patraña que fue el Chicharrito. Pues dijo, qué pena que hayan invertido en ese, en esa, pues, disque refuerzo. En ese fichaje. En ese fichaje, exactamente, cuando debían de haber mejorado, ¿no? Pero, pues ahora sí. Y cada quien. Pues que el hijo pródigo regresó, pero pues ya regresó todo puteado, ¿no? Ese ya no es el hijo pródigo, ese ya es el hijo obsoleto. El desecho pródigo. El desecho pródigo. Ahí te va otro dato curioso. Qué raro que digas tú que le vas al Chivas porque tu papá le iba a la América. Entonces, ¿neta? Sí, ¿neta? ¿Él iba a la América? Yo no sabía eso, te lo juro. No era apasionado del fútbol. No había partidos muchos, pero sí, yo llegué a preguntarle a qué equipo vas, me dice aquí a la América. No, eso sí no lo sabía. Te juro, es que precisamente eso lo acabas de decir bien. No era como que de ver mucho los... Yo veía que los partidos de la selección no se los perdía. Eso sí, de cajón. Y yo soy dos. Así que el jueves ni me busquen. Ok. Ah, verga, bueno. No, sí busquen. Bueno, ni me busquen porque voy a estar en curso y luego voy a estar viendo. Bueno, ya, total. Vas a quedar visco con ojo para allá, acá. Ajá. Ya se me fue el que andaba yo diciendo. Ah, sí, que era de cajón. Siempre veo los partidos de la selección. Pero jamás lo vi viendo un partido
de la Liga Nacional, que yo recuerde. Y precisamente precisamente cuando jugaba con el Chivas, te vuelvo lo mismo, no siempre, o sea, si era un día que tenía libre y no tenía que hacer, se ponía a verlo. Pero como la América siempre ha sido como la selección mexicana, tiene altibajos, cuando los veía y veía que estaban de la chingada, dice, no, ya me voy, ya dejaba de verlo. Mismo me pasa a mí con la selección, ¿no? Los veo y ya cuando veo que están de la chingada, ya mejor. Ahí nos vemos. Ahí ves que okay, sí, muy bien. Sí me hypeó. Pero sí, así era el señor y se ponía a ver los partidos de la... No muchos, tampoco te voy a decir, uy, como otras personas que dejan de hacer cosas o se preparaba para ver su partido. No, si le caían de coincidencia, pues los veía. Así es. Claro. Pero sí, fíjate que me gustan, pues prácticamente casi todos los deportes. Lo que sí te veo un partido de fútbol, pues como me gusta también la Liga Europea, ¿cómo se llama? La Champions League. La UEFA Champions League. Precisamente. Y más las finales, es cuando acercan las finales, ya es cuando empiezo yo a ver los partidos. El americano también. Me gusta también ya cuando se acercan las finales, cuando se desata la estrategia bien cabrona de todos los equipos. Y ya del Super Bowl ya ni hablar, ¿no? Que también se hacen las sorpresas. El Super Bowl de este año también estuvo bien, bien macabro, ¿eh? Estaba ganando, al inicio estaba ganando un equipo y cuando menos te diste cuenta dio completamente la vuelta al otro y ganó. O sea, tenía todas las de perder, íbamos a medio tiempo, iban creo que 0 o 2 puntos nada más versus como 18 o 15 puntos. Dije, no, ya, o sea, ya, no hay manera, ¿no? Ya cuando volteé a ver, no mames, ya habían dado la vuelta y se ganaron el pinche Super Bowl. Por eso me gustan esos pinches partidazos. Del hockey, fíjate que le voy a los Patos McPato. No, no es cierto. No, el hockey ahí sí no le sé nada, ¿no? Pero pues sí, también hasta el béisbol, luego cuando se pone chido, también ahí me pongo a verlo. No. No es que le vaya un equipo, pero sí me gusta mucho ver los partidos buenos de cualquier deporte, salvo hoy en día de lo que es el básquetbol, porque sí, ya es una porquería. Se me hace, has comentado deportes que yo la neta en mi vida vería, ¿eh? O sea, yo la verdad no lo he entendido, o sea, bueno, entiendo la esencia, entiendo las reglas del fútbol americano, pero en mi puta vida perdería 3 horas, 4 horas para ver un partido de americano, la neta, aunque sea muy chingón el equipo, no lo haría. No soy fan del americano, me aburre. No, es que el partido chingón son las eliminatorias. No, o sea, a lo mejor dices, no, es que no, la neta no, güey, entonces necesitas ver el Super Bowl, güey. Lo he intentado ver. ¿Te acuerdas que una vez estaba viendo el... Sí, la banda. David, ajá. Y estaba bien feliz. Yo lo intenté ver y dije, no mames, mejor me abrí. Bueno, no supe qué hice, pero no lo vi. Yo me aburrí. No, la neta no. Yo y el americano nomás no nos entendemos. Y lo mismo el béisbol, güey. O sea, bueno, te pudiera medio aceptar más el béisbol. Pero con eso de que dura un chingo entre bateo y bateo. Y luego cuando no le pegan a la puta bola me desespero. Así de, ¿cómo son pendejos? Es que es un juego de estrategia, güey. O sea, lo complejo del béisbol es la estrategia. Tú dijeras estrategia, pues vamos a armar aquí una defensa bien chingona y vamos a hacer esto y atacamos esto. No, güey. Estrategia es de que vamos a posicionarnos de esta manera. Tienes que aventar o sea, güey a lo mejor ahorita pensando en que no vas a aventar una bola, una curva. Entonces a lo mejor el güey tiene que intentar abanicar. Pero la intención es de que tu curva sea tan cabrona, de que el güey piense que la bola vaya para afuera, entonces no lo hagas batear, o sea, como que ponerlo en jaque. Entonces empieza ahí todos los dimes y diretes, si ya hay hombres en base, también tienes que hacer las reglas para que no haya robo de base, o tratar de quemar, a ponchar a todos los que ya estén ahí, ¿no? Al bateador, y si tienes uno o dos en bases, pues ya, te los ponches a todos y ya chingaste, ¿no? O sea, es de muchas estrategias, a lo mejor esa es la parte compleja. Y sí, también estoy a favor de que es muy lento, perdón, estoy en contra de que sea muy lento. Pero cuando se ponen los partidos rusos y chingones, sí, güey, o sea, a lo mejor no te digo que veas todo el partido. Ya cuando terminó al día siguiente el resumen. Muchas veces yo hago eso. No me aviento todo el partido porque me pasa eso que por X o por Y, obviamente no tengo el tiempo. Pero ya cuando hay un partido que me interesa, pum, por lo menos me veo el resumen y ya veo más o menos cómo estuvo. Así como que, no mames, estuvo cabrón. Es que yo siento que yo soy más de acción. O sea, a mí si hay muchas pausas me desespero.
Y por eso me gusta. Ahora, tú, pues, no lo ves en vivo, chécate el resumen. Entonces ya después me checo mejor, mejor me pongo a ver fútbol, me pongo a ver el básquetbol. Inclusive te podría hacer, vas a decir, no mames, es más, te acepto mejor ver el tenis. Lo acepto más que ver También. el béisbol o También ver tiene, americano. sí. Sí, también tiene. El boxeo también. Fíjate, bueno, el boxeo ya últimamente no lo he visto. También como que ya está entrando en un. O ya se metió de plano en un bache. Antes el boxeo era otro pedo. Se daban buenos putazos. Con el tema de. De hecho, el que me Es el que prendió hicieron para ver el box es precisamente el Dinamita Márquez, Rafa Rafa. Márquez. Sí, El un que buen me le echó su boxeador. madre después de 20 peleas. Sí, la verdad es que sí. Pero sí, por este güey es de que le volteé a ver el box, la neta. Es que ahorita como que hay ¿cómo se dice? Estas personas que dominan el boxeo. Y el ¿cómo se llama? Ay, no es monarquía, ¿cómo se dice? Cuando alguien se apropia de todo. Es este, tú lo dices mucho, pero Se me a mí fue se me olvidó. exactamente. Exactamente. Pero bueno, el chiste es de que se apropian de Monopolio. monopolio, exactamente. Monopolizan el mercado, monopolizan las peleas. Porque antes había libertad, ¿no? Había diferentes. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llamaría? Pesos, diferentes divisiones se llaman ahí. Visiones, En cuanto a peso, y no podías participar en una, bajar o subir una división. Si ya te inscribías en una, en esa te quedabas. Y como ya todo se fue a Las Vegas, que es donde más hay lana y apuestas y la chingada, que es lo que está sacando bar ahorita, las apuestas, pues es lo que monopolizaron, vuelvo a repetir, para que si haces una apuesta por alguien que obviamente va a ganar, pues pierda, ¿no? Y si así lo vimos, ¿no? En varias ocasiones. Y ahorita está en el caso de que quieren hacer como que el héroe de héroes porque no encuentra un rival. Y cuando tuvo el rival, nomás no pudo con él, es el del Canelo, ¿no? No tengo en contra nada contra el Canelo, pero sí le falta mucho. O sea, no es un boxeador como un Julio César Chávez, no es un, como bien me dijiste, es un Dinamita Márquez. Y sí, la verdad es que el boxeo hoy en día sí está muy, muy mermado, ¿eh? No, no han salido, habiendo tantos mexicanos que veíamos que salían de las canteras de box y que saltaban y que decías, este güey va a tener futuro, ahorita los han parado en seco a todos, ¿eh? O sea, como que no le quieren quitar ese lugar a Márquez, yo creo que por el varo. Yo creo que es un tema de ¿cómo se llama este pedo? Cuando necesitas el apoyo para eso, por ejemplo. Ajá. Este, bueno, pues eso, el apoyo por parte, no sé si decir del gobierno o de alguien más, pero sí siento que es por ahí, ¿no? Que Es que no es del gobierno, sino pues no más le bien puedo es. poner Es que no es del gobierno, sino más bien es de la misma comisión de boxeo, ¿no? De que te dé chance o no. Es como a lo mejor formamos un equipo de fútbol, ¿no? Por decir. Y empezamos a ganar, a ganar, a ganar y nos metemos a todas las putas ligas y ganamos, ¿no? Y dices tú, pues ahora vamos a meternos a la segunda división o a la tercera división y empezamos a ganar, a ganar. Llegamos a la tercera división o segunda división y ganamos y ya hasta ahí nos paran. Nos dicen, no, güey, hasta aquí llegas, no puedes ascender a la primera división. Y sí, no podemos ascender a la primera división porque está monopolizada. Y eso no lo digo yo, lo dicen hasta los mismos comentaristas, ¿no? Sí. O sea, es todo un tema, pero ese es el deporte en general. Exactamente. Desafortunadamente, sí es. Y lo mismo en el box, o Al menos sea, aquí. no va a haber Sí. oportunidades si no las buscas. Desgraciadamente, la pena es que tendrías que buscarlas fuera del país. Eso también es lo que pasa. O De hecho, esperarte. está. O esperarte hasta que el que esté ahorita de moda, que en este caso es el Canelo, se diga ya me retiro, ya para que pueda haber nuevos. Y eso también que no estén ya preestablecidos, ¿no? Que puede ser, ¿Sí? pero es que se me olvidó lo que te iba a decir. Ojo, 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 ojo. Ah, recordando la película de Rocky 5, ¿no? Es lo que estamos viviendo hoy en día. Que tienes a un Tommy Gunn que lo empiezan a promocionar y a decir y que este güey es verga y que no sé qué. Pero la afición sabía perfectamente que, pues, por más que ganara y la chingada, pues no iba a sobresalir más allá porque. Pues había boxeadores, en este caso de Rocky, el mismo Rocky, de Apollo Creed, que ya habían dejado su legado, ¿no? Entonces, ¿qué hace este cabrón? Obviamente dentro de la película de la trama, pues es tratar de enfrentar a Rocky, ¿no?
Que lo mismo pasó en la última de la película que se llama Rocky Balboa. Que creo que fue la 6, ¿no? Si mal no recuerdo. O la 7, ya no me acuerdo. La última, cuando pelea con Mike The Line Dixon, un pedo así. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Es la 6, ¿no? La 6. Creo que sí, la 6. Rocky Balboa. Que lo mismo le dijeron, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Que igual le dijeron lo mismo, ¿no? Es que tú podrás ganar todo y la chingada y ahorita podrás decirte, pero pues si no te enfrentas con el mero cabrón, pues no. O con alguien cabrón. Pero es como ahorita el tema de LeBron James, ¿no? O sea, el peor pecado de LeBron James es que él se autoproclamó el rey. Ese ha sido super error. Y que ahorita todo el mundo le aplaude. Es que ese güey ha roto todos los récords. Nadie lo ha hecho. Sí, güey, pero qué lástima. Qué lástima que a base de romper récords no ganes campeonatos, ¿no? Que eso era la intención de antes, ganar campeonatos. A mí los récords, que el puntaje, que me vale más. Yo quiero ganar el campeonato. Así de sencillo, ¿no? Hoy en día ya el enfoque es diferente, ¿no? Y pues bueno, cada quien, cada época y en fin. Pues es que yo siento que más bien ahí es una cuestión de... Y volvemos a lo mismo, podría ir de monopolio, ¿no? De decir alguien lo designó diciendo que era el cabrón, porque yo vi a este güey como un tipo Shaq, y yo veía más bestial al Shaq que a este cabrón cuando atacaba el aro. Y curiosamente ya empezaron a ver gente que ya lo empezó a parar cuando entra el aro, porque ese era el potencial que tenía antes, ¿no? De que entrabas el aro a atascarla y no había quien lo parara, ¿no? Y de repente empezaron a aparecer gente que lo empieza a parar. Y ya empieza de nena, ¿no? Ya dices, güey, pues así tú te manchabas con la gente, pues ahora la gente se va. Ya hubo gente, van a buscar a alguien que te pare, güey. Y ahora que te paren, te pones de nena, pues qué maricón. Es que es muy fácil de parar a ese tipo de gente, ¿eh? Sí. Hay dos formas. Si no tienes altura, no le brinques porque te va a sacar el favor. Cásalo abajo. O sea, en el momento en el que levanta el balón para impulsarse hacia el aro, ahí es el manotazo y se lo están haciendo. Ya hay güeyes, ya tienen gente que está de su vuelo, de su físico, hasta más altos. ¿Qué es lo que hacen? Cásalo arriba, brinca con él y cásalo arriba. Tiene que sacar el orden y cuando lo saque, va a bajar. Y no tiene. Y se lo están haciendo. Y la gran diferencia es que él no tiene la habilidad, la destreza para poder contraatacar en esas defensivas, ¿no? De que como tenía Jordan, que le llegaban hasta tres güeyes y él buscaba la forma de sacar el tiro de maneras muy, 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 muy bonitas, la verdad, muy increíbles, que este tipo no puede hacer, ¿no? Y sí va a haber gente que le arda mi comentario. Yo creo que nadie, ¿eh? O sea, y te lo pongo, si tú ves una jugada de Michael Jordan, cuando emprende la carrera, salta y le brincan dos, tres güeyes a tratar de bloquearlo. Tú ves ese movimiento de balón, de esquivar todas las manos y sacar el disparo hasta el último momento en la manera en la que lo hacía. Así tenga la escuela, haya tenido su escuela este Kobe Bryant, lo intentaba, pero no le sale igual. Y ese factor se debe también al salto, porque este pinche Jordan brincaba hasta madre. Y por ejemplo, quedaba 3 segundos ahí en el aire. Y tan simple como ahí tenemos también ese documental, ¿no? Que Kevin mencionaste de Kobe. De la selección estadounidense, que no ganaban y no ganaban, a pesar de que tenían a Carmelo Anthony, tenían a LeBron James y no ganaban, hasta que llegó Kobe Bryant a poner el ejemplo, poner orden. Entonces, digo, no por conocerle a Kobe Bryant ni nada, pero pues sí dio una muestra de ejemplo, y Kobe Bryant lo ha dicho, o sea, independientemente si rompió, si lo considera el mejor o menor que Michael Jordan. Kobe Bryant siempre lo ha dicho, ¿no? Yo la verdad, el que a mí me enseñó y lo que ven de mí es porque todo se lo aprendí o todo me lo enseñó Michael Jordan, ¿no? Entonces, sí. Esa es la gran diferencia de, pues no voy a decir que humildad, porque también Kobe no es de que fuera humilde, pero sí era más centrado, ¿no? Y LeBron quiso, como que quiso hacer el, yo puedo hacerlo solo sin que nadie me diga y pues valió madre, ¿no? Yo creo que lo han de ver. Yo creo que ya, como tú lo dices, ¿no? Era un ya estaba el dedazo, ¿no? Pero yo creo que fue creado. ¿Creado en qué aspecto? Pensando ya ahorita fríamente, yo creo que este cabrón fue así como que, güey, tú vas a ser el próximo
el sucesor de Jordan, vamos a hacer todo lo posible para que tú lo seas, pero para eso no necesitas tener el estilo de Jordan, porque ya tenemos a varios atrás con el estilo, el más cercano, pues obviamente Kobe Bryant. No queremos que seas tú la copia de la copia, ¿no? Queremos que tengas tu estilo. Entonces yo creo que este güey dijo, no, pues sí, aprovecha tu físico, tu altura y pues órale, ¿no? Se juega tosco, juega rudo, o sea, no sé, como que empezó a tratar de poner su estilo, no sé cómo podemos decirlo. Y pues nada, ¿no? Ahí lo tienes con que 3 campeonatos, 4 campeonatos que no le han servido de nada. Y también, pues lo único que trata de hacer es batir récords ya. Lo único. Y cuéntale cuántas canastas ahí también, porque si les gusta estar hablando de estadísticas, vamos a hablar de una estadística muy sencilla, ¿no? También cuéntale cuántas canastas hizo con un montón de violas. Ah, también, porque de un tiempo para acá, puta, o sea, las violas vuelan, ¿eh? Exacto. Antes todo eso estaba súper marcadísimo, el más mínimo movimiento en falso te estaban marcando todo. No, es que antes era otro pedo, güey. Definitivamente. Y ahora, pone el punto de que les metieron ahora la regla del paso cero. No, hombre, pues más oportunidades tiene para anotar. Sí, exactamente. Y eso sí. Ya es... como que se están viendo muy blandos, que no está tan chido, pero bueno, ahora sí que ya es perspectiva. Yo creo que también es eso, ¿no? La parte de darle facilidad. Antes nosotros vivíamos esas facilidades por parte de los árbitros, no al 100%, pero sí, un poquito, les daban libertad en el juego de estrellas. Es así como que, no mames, como que hay un paso de más, ¿no? Pero sí, güey, pero pues lo permitieron porque es el juego de las estrellas, además porque sacó una clavada chingona, ¿no? O sea, para lucirse. Así es. Ah, bueno, ay, no mames, ahí como quiso algo raro. Ah, bueno, pues sí, porque pues se quiso lucir, güey, pues tuvo que hacerlo. O sea, había esos permisitos, ¿no? Pero bueno, ya se volvió un juego de estrellas 24-7 en la NBA. Por eso ya no me late, ya ni lo veo. Sí, y más desde que ese puto pisole que me gustaba, pues menos, cabrón. Ya hasta en lugar de amar el básquet, ya hasta lo odio, cabrón, no chingas. O sea, imagínate qué grado llegó ese güey que me volvió al otro extremo, güey. En lugar de seguir la mano al básquet, ya hasta lo odio, nomás por ese güey. Sí, no, definitivamente es alguien que para nosotros nos quitó ese gusto, ese placer por el básquetbol, ¿no? Y la verdad es que... pues ya, la verdad es que sí lo hacemos de lado, ¿no? Es hasta se nos vuelve medio molesto o incómodo poner un partido de básquetbol o poner algo de básquetbol y lo primero que se te venga o de alguna manera u otra salga ese güey en las imágenes, como que te arruina, ¿no? El momento. Sí. Entonces sí, se vuelve feo. Pues bueno. Y es algo... te voy a preguntar. Ajá. Bueno, ¿quieres aportar algo más? Bueno, nada más eso de que estábamos hablando del básquetbol, pero a ver, dinos para cambiar de tema. Sí. Porque ya es hora de cambiar de tema. ¿Tú sabías? Hablando de eso. Cambiar de tema. Ah, sí. Se te olvidó, ¿verdad? ¿Tú te acordaste? Apenas ahorita me dijiste cambiar de tema, porque me acuerdo que en otro también hacían un sonido para cambiar de tema, ¿no? Sí, fíjate que ya ni sé dónde están los putos. Ah, aquí está esta mamá, simplemente. Sí, a huevo, a ver. Ah, Simón, a huevo. Oye, ¿pero qué? ¿No reduciste la paleta, no? ¿Qué pasó aquí? No. Ya veo menos sonido, pero bueno. No, son los mismos. Son los mismos. Ok. Ya me acordé. ¿Tú sabías que en la Ciudad de México, en la calle de Madero, esquina con... Motolínea, que no se llama la calle. Bueno, sobre Madero. Todo el mundo identifica esa calle. Hay una estatua de un león. Que sabías que el significado de esa estatua de león midió el nivel del agua de una vez que se desató una puta lluvia en la gran Tenochtitlan y se inundó hasta ese nivel. ¿Y qué tiene que ver el león con la Tenochtitlan? ¿Ya estaba el león? No. Es que se cuenta que un día ahí en el Valle de México se desató el pinche como 3 días seguidos, pero así cabrón, muy tupido, así como aquí una vez cuando llegó un puto huracán que llovió toda la puta noche, toda la pinche ciudad, bueno, todo el puto pueblo se inundó a la verga. Así allá en el zócalo de la Ciudad de México, pero era la gran Tenochtitlán, ¿no? Tú dijiste que en la calle de Madero, ¿no? Entonces,
pues ese bueno, llovió un putero, se inundó, se subieron los niveles así como a 2 metros más o menos. Entonces ese pinche león, después del león, marca el nivel de donde llegó precisamente el agua a raíz de esas pinches lluvias. Así vivieron un chingo de tiempo, no sé cuánto tiempo. Ahí en el Valle de la Ciudad de México. Pero precisamente esa casa de león es prácticamente eso, ¿no? El aquí está, hasta donde llegó el pinche nivel del agua hace quién sabe cuántos putos años, ¿no? Un diluvio como tal. ¿Pero en qué parte de Madero? Porque es un recorrido virtual. Y no lo topas. Está con la calle, creo que se llama ¿Es Madero? ¿Cómo dije? ¿Madero? ¿Francisco y Madero? Madero. ¿Llegando al Zócalo? Motolínea, algo así se llama esa calle. Una que corta así. La pon en el Google, así, ¿Cómo te dije? León, inundación. Llegué hasta el Zócalo y no vi ni madres, güey. León, inundación. Pero hay que poner la estatua. León, estatua. Estatua de CDMX. Ahí voy de regreso. Déjale como imágenes. Está como que en un pilar, en un edificio. Exactamente en un pilar, pero ahorita te digo dónde está. Dice en la esquina, Motolínea, ya ves, te dije. En la calle de Motolínea se encuentra la cabeza de León, la cual fue pieza clave para muchos historiadores, pues da cuenta de la altura a la que llegó el agua el 21 de septiembre de 1629, cuando cayó una lluvia torrencial en la capital, la cual fue cerca de 2 metros y dejó más de 30.000 muertos. 30.000, cabrón. En Motolínea, ya encontré la calle. Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿pero está en la mera esquina? Sí, está en una esquina. Y es una cabeza de león. Está como en un pilar del edificio. De un edificio. Estoy buscando los edificios. Veo un changuito en la. Ya vi el león. Es que. Les va. Es que. No va a estar hablando. Ya lo vi. Está en la mera esquina el león. Fíjate qué curioso. De hecho está una tienda de lentes que se llama Centro Óptico, bueno, así dice. Y nada más es la cabeza del león, güey. Y está en el mero pilar. En el mero pilar y puta, son como que casi 3 metros, 2 metros y medio. 2 metros. 2 metros. Sí, uh-huh. Sí. Sí, pero para que no vayan a buscar una puta estatua así con el león completo y la chinga, se la imaginen como la esfinge de Gizé o Gizá, como se llame. No, nada más es la pura cabeza del león y eso ya está medio maltrecha, ¿no? Ya está descuidadón ahí. O sea, de 1600 estamos hablando de que casi 400 años, güey. Pero tú dijiste que era el Tenochtitlán. ¿Ya existía Tenochtitlán? No, ya no existía. Ya no existía, bueno, pues donde estuvo la gran Tenochtitlán. Eso sí. ¿En 1600 qué fue? ¿La colonización o cómo se está haciendo? Yo creo, pero ahorita lo buscamos. Los españoles, el mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México, pero eso fue en el siglo XVI. Pues sí, ¿no? Yo volé. Chingas, que como que algo no me cuadra. ¿Por qué? La colonia o el reinato de 1521 a 1810. Ahí estuvo, en medio, a la mitad del desmadre. Pasó eso. Pero pues era pura agua, ¿no? En ese entonces también es así. Exacto. Sí, pero pues por así que era como ¿cómo se llama la madre esa que está en Europa? Que las calles son de agua. Ay, se me olvidó el puto. De Italia, sí. Verona, como Xochimilco, para que entiendan. Exactamente. Venecia, como Venecia. Pero bueno, aquí iba con esto. Precisamente,
De que ahorita con los pinches calores, obviamente se van a aceptar las pinches lluvias torrenciales, marca Acme. Ajá. Pues no dudes que una de esas se pase lo mismo, desde los tiempos actuales, una pinche diluvio de ese tipo, con esos calores, no, le va a dejar venir 2 pinches metros de altura, el pinche cabeza de loma queda ahogado, cabrón. Bueno, si es ahí, si es ahí en el centro de la Ciudad de México, no tengo problema alguno, está bien. No, pero no creo que pase, no creo que pase. ¿Y sabes por qué? Porque todo el agua se ve al metro, antes no había metro, pues en un ahorita hay metro, pues ya todo se va para allá, a huevo. De todas maneras era el lago y es todo eso. Y la ciudad se sí. Y además la sí ciudad no es en el metro. Se está exactamente no es en el metro en época de lluvia. Y además recuerda que la ciudad se está sumiendo. ¿Cómo? Es que no puedes ir inundándose, se está sumiendo por el peso. Se está inundando de aire. De aire. Entonces, pues ahí vamos a tener que ver qué va a pasar. Sí, también he tenido esa preocupación, mi querido poder, de las lluvias con la época de calor. Ajá. Sí me da miedo, la verdad es que sí da miedo. Esperemos que llueva, pero no donde, pero que no en estos lugares, sino donde tenga que llover, ¿no? En las presas y toda esa parte. Fíjate que escuché una entrevista de un güey bien cabrón con el tema del agua. Ajá. Y del día nos cero. Dice que exactamente. Hay mucho hype porque dicen que es ahorita en estos tiempos. Ajá. Pero que no va a ser así. En junio, ajá. Sin embargo, pues no. O sea, si hablan de que se va a secar el Cutzamala, pero hay que tener el siguiente dato. El Cutzamala solamente brinda como el 30% más o menos del agua total para los capitalinos. Son varias presas, ¿no? No solo el Cutzamala, ajá. Y la otra parte se agarra del subsuelo, de los pozos. De los pozos y de otros lugares, ¿no? Ajá. En fin. Mencionaba también este güey que a partir de este momento, si todo sigue como va, el día cero va a ser en promedio o seguramente en 4 años. En 4 años ya tú le vas a abrir la llave y así como en Iztapalapa, güey, no cae nada. Así tal cual. Entonces es una problemática que hay que tomar en cuenta ahorita. Y también lo mencionó, ¿no? O sea, que desafortunadamente, ¿por qué no se ha tratado ahorita conscientemente el tema del agua? Ni mucho menos en temas de campaña, por el pequeño gran detalle de que, pues como no es algo que se vea, dicen, pues no le metas. ¿Qué prefieren ahorita los políticos? De que, ¿sabes? Vamos a construir otro segundo piso, vamos a construir un segundo piso sobre el segundo piso del segundo piso, porque eso sí se ve, eso sí lo ve la gente, eso sí lo aprecian, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, cosas que vean. Pero fíjate que hay que cambiar la tubería del agua, no es que eso no lo van a ver, y al contrario vamos a provocar un caos, porque pues tenemos que partir el piso y la chingada, y pues no. Pero ya hay tecnología donde puedes perforar, meter una sonda y arreglar todas las... No, pues es que no se ve, no, la gente no. Entonces, es muy desafortunado todo ese desmadre, ¿no? Sí. También habló sobre los porcentajes que creíamos que la industria, o sea, los de refrescos, los de cerveza, pues tiran mucho... En porcentajes, pues son los que acaparan el agua y no. ¿Sabes quién acapara el agua? La parte agrícola. Así cuando tú vas manejando en la carretera y ves a unas parcelitas inundadas, ese es un mal riego. Y ahí se está desperdiciando muchísima agua. Y el agua total del país creo que es un 60% el que va destinado precisamente a estos riegos. Y se está desperdiciando como no tienes idea. Y el 40%, o sea, creo que es como un 10 o menos para la industria. Y para el uso doméstico es como un 20-30% más o menos. O sea que... Exactamente, o sea, ya cuando yo me enteré de esto me quedé, no mames, o sea, ¿por qué le estás favoreciendo a los agricultores? Desperdiciados. Exactamente, pero también es un tema que también comentó, pues es que como todavía hay agua, le abres y todavía sale y hay subsidio para el agua, pues no, a todos nos vale mal, pero si estamos acostumbrados a apagar el foco, no dejarlos prendidos, porque eso sí me cuesta, ¿no? Cositas así, ¿no?
antes en el saldo, no estar colgado en el teléfono porque pues se me acaba, ¿no? Ahí sí me sale caro. Pero como el agua está subsidiado y siempre ha habido así, okay, pues no hay pedo, ahí deja que se riegue, ¿no? Ahí lava tu carro con la manguera a presión, lava también tu patio y la banqueta con agua, mete en la manguera y pues ahí deja la llave abierta, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, y también un gran porcentaje son las fugas en toda la ciudad, que eso también se desperdicia bien cabrón, que es como un 30%, 40% del agua que ya va hacia destino, hacia los hogares. Ese es el porcentaje que se desperdicia en todas esas fugas, de todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Que ahí te va. Aquí está. A de la verga eso. Que ahí les va. Y yo creo que con eso cerramos para concientizar a toda la gente. Qué bueno que tomamos esta parte del agua. Y bien las noticias. El día de hoy, una noticia bien, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo somos nosotros, nuestro carácter? ¿Cómo nos dicen? Que somos bien sarcásticos. Sarcásticos. Una noticia sarcástica e irónica. Cerraron la avenida central de una importante vialidad acá de del Estado de México que une a la Ciudad de México. Se la ubica Poder Latino. Sí. A la altura de Ciudad Azteca. Por falta de agua, ¿no? Porque dicen que tienen varios años sin agua. Y dato curioso, dicen los periodistas que están en campo. Espérame, déjame tratar tantita agua porque si no. ¡Ay! Perdón, pues se me. Ciudad Azteca está precisamente al norte de la Ciudad de México, en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Así es. Y cruza casi todo Ecatepec. Bueno, el chiste es de que están los manifestantes ahí quejándose con agua, que no sé qué. Y giran la cámara en la calle donde están, que es creo la Avenida México. Y como a dos cuadras. Cerrada también la calle, bueno, a la mitad parcialmente, porque hay un socavón. ¿Y qué crees? Hay una fuga de agua. Cabrona de agua, exactamente. Y que dicen que lleva como 2 años y que no lo han podido reparar. Entonces creo que somos responsables tanto. Ahí se nota lo que acabas de decir, ¿no? La ironía de cómo nos estamos pasando de riata, tanto autoridades como mexicanos. Porque sí, la verdad es que somos muy desperdiciados en ese rubro del aspecto del agua, del cuidado del agua. Entonces, pues qué pena, qué mal que tengamos que vivir así, ¿no? Uh-huh. Y algo también que me llamó la atención, ¿no? Que decía, bueno, entonces si yo sé que en 4 años va a llegar el día cero, pues ¿para qué me preocupo en ese tiempo, no? La pregunta es, bueno, es que te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque si el día cero, imaginémonos que es el próximo mes, le abres la llave y ya no hay nada, absolutamente nada de agua, ni cómo subsidiarte, y dices al gobierno, y aunque cierres realidades como en este caso y hagas lo que tú quieras, al gobierno no hay manera de que en este momento te haga llegar agua. Así, sí, aunque cabe un perfor, un pozo, no hay manera de que ahorita, no hay una solución ahorita. Todas las posibles soluciones son a mediano o largo plazo. Así entonces es. Yo quiero creer que todos estamos a tiempo para poder medio, pues, calmar este desmadre, ¿no? Para los próximos 4 años. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta todo esto. Son años de elecciones y pues bueno, vamos a ver qué pasa. No, creo que para todos nosotros nos debe de importar eso exactamente. ¿Cuál es tu propuesta para el tema del agua? Y no va a haber, soluciones, ¿no? No creo. Seguramente. Que, sí, no va a haber. Y si las hay, pues como bien dices tú, no van a ser a corto plazo, van a ser muy, muy a largo plazo, la verdad. Bueno, pero eso, qué bueno que te preocupas por nosotros, porque si fuera por tu parte, dirías, a mí me vale gorro, yo no vivo allá, yo aquí tengo bastante agua. No, ni tanto, ni te creas tampoco. Ya algo que comentaron en episodios anteriores, que luego aquí nos carga la chingada cuando se seca el río y ya se está secando. Entonces, también ya hay muchísimo ruido acá, porque acá no hay presas. Entonces, también aquí se debe de haber un estudio. De hecho, ya por ahí el gobernador actual, que me imagino le va a encargar a la próxima administración, es que estaban argumentando que van a crear pozos. Obviamente para desmedrar más los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, yo creo que primero se tendría que hacer un estudio real, concreto, y ver cómo se puede traer agua, o cómo capturar más bien esa agua, ¿no? Pero bueno. Que sí hay, ¿no? Pero ya lo dijo también ese cuate, que sí hay forma para mínimo captar esa lluvia, esa agua pluvial, pero pues que nomás no queremos hacerlo. No, aparte lo que dice, o sea, sí hay tecnología para todo lo que tú quieras. Para crear un
esta pinche máquina que ahorita de toda la humedad que hay en el aire, en el ambiente, te la transforma en agua limpia para que puedas beberla, literal. Sí la hay, pero es súper calísima. Estas ondas que les comentaba para reparar las fugas, sí las hay sin necesidad de romper el concreto, pero es carísimo. O sea, hay un putero de soluciones, pero es sumamente caro. Entonces también habló sobre temas económicos y dijeron, ¿cómo es posible que tú, el gobierno, por ejemplo, el Tren Maya, cuántos millones de dólares costó y no le puedes invertir cuando menos el 50% a ese tema del agua? ¿Por qué? Pues porque el Tren Maya es algo que sí se ve, es algo que sí la gente lo puede como que apreciar, pero el tema del agua así como que pues no, o sea, es algo que tú me estás reportando que gastaste dinero, pero no se ve, no se nota, ¿no? Así como que pues... Es que todas muchas veces las cosas no se tienen que notar, ¿no? Las cosas buenas no siempre se tienen que notar, pero bueno. Pero bueno, es que así las cosas. Es que el problema más bien es que el acuérdate que la política es populachismo, ¿no? De ganar votos para estar en el poder, del poder para el poder. Y eso sí, no lo pero podemos cambiar. Pues así vamos, ni siquiera ya va a haber votos para las siguientes elecciones porque pues ya ni agua va a haber. Sí, esa es una realidad. Esa es una realidad. O sea, ahorita tiene que existir la solución ya. Que nos digan. Bueno, pero nosotros. ¿Cómo va a ser el pedo? Nosotros hablando de conciencia. Desgraciadamente, eso no aplica para las personas que inconscientemente. Y me refiero a las personas en el poder. No lo ven. O sea, y bueno, también nosotros que estamos humanos comunes y corrientes que no hacemos algo cuando vemos una llave goteándose, cuando vemos una fuga, cuando dejamos caer el agua, decimos, hay mucha gente así, ¿no? Entonces todos somos responsables de eso y pues qué pena, ¿no? Al final de cuentas. Sí, al final es un tema de cultura, cosa que no tenemos y seguramente nos vamos a ir de este planeta sin tenerla. Pero pues bueno, ¿no? Hay una frase por ahí de Rubén Blades que dice, la intención es irnos de este mundo mejor como cuando a él entramos, cosa que creo que nadie hace. Parece pero bueno. No. Ni hablar. Pues vámonos, poder, porque ya, vámonos, ya nos prolongamos y hagan conciencia, chavos, de no desperdiciar agua, ¿sale? Pues vamos a despedirnos. Yo soy Draco y estuvo conmigo. Yo soy Poder Latino y pues gracias por escucharnos y pues bueno, su podcast favorito, Toma Libre, nos escuchamos en la siguiente. Bye, bye. Nos vemos, bye, bye. Bye.